Mi nombre es Claudia Erika Centeno Saldiva, soy defensora de derechos humanos de medio ambiente en la delegación Xochimilco. Estamos demandando que no se cambie el uso de suelo en la zona chinampera de una área natural protegida, el área natural protegida más grande de la Ciudad de México, que es los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Han rellenado los canales, han rellenado las chinampas para edificar vivienda en forma irregular. Han introducido los servicios en forma irregular, han vendido los terrenos ilegalmente, han despojado a los legítimos propietarios y una familia apoyada por el mismo Estado a nivel delegacional, del gobierno del Distrito Federal, de partidos, han apoyado. Okay. No es fácil, no es sencillo, nos rompen toda la madre, pero primero tenemos que vincularnos con otros y con otras, tomar las herramientas para no ir solas, a seguir tejiendo redes, pero jamás, jamás cerrar su boca, cerrar sus ojos, cerrar sus oídos, amarrarse las manos y los pies y hacerse a un lado. Eso jamás lo debemos de hacer. Darle voz y tono a nuestra voz es lo más maravilloso que tenemos. Visibilizar lo que nos pasa a cada una de nosotros son las herramientas que le vamos dando a otras y otras. Nosotros que ya somos, le podemos decir, que ya tenemos más tiempo en la lucha, venimos también aprendiendo de las nuevas generaciones. Sí, y venimos con un nuevo, aprendiendo de las demás, de los otros y de las otras, y estos espacios nos sirven para cuidarnos, autocuidarnos, tejer las redes y seguir apoyándonos entre mujeres y entre hombres, porque no solamente es hombre, mujeres, es romper esos estigmas y autorreconocernos.